mantequilla bien cormada, ¿veis? En un vasito para derretir en el microondas. Voy a poner la mantequilla derretida en un bol. Voy a ponerle una cucharadita de azúcar. Vamos a mezclarlo. Voy a ponerle una pizca de sal, la yema de un huevo y vamos a mezclarlo nuevamente. El cuarto de cucharadita de levadura y 4 cucharaditas colmadas de harina. Y a mezclarlo todo muy bien. Vamos a ponerle las gotitas de chocolate. He cogido un puñadito pequeñito. Vamos a ponerlas y a mezclar nuevamente. He cogido el plato del microondas. Lo he forrado con un poquito de papel vegetal. Abajo le he puesto un poquito de mantequilla para que el papel no se mueva. Y ahora vamos a coger y vamos a ir haciendo pequeñas galletas. Intentad dándole la forma redondeada. Mirad. Podéis hacerlas del tamaño que queráis. Yo las prefiero más pequeñas. Pero podéis hacerlas más grandes o incluso hacer una súper grande. Ya que tenemos nuestras galletas preparadas, vamos a llevarlas al microondas un minuto a máxima potencia. Vamos allá. Las he tenido justo un minuto. Ahora vamos a ponerlas sobre una rejilla para que se enfríen. Vamos a hacer nuestras galletas de Oreo. Así que vamos a hacer lo mismo que hemos hecho antes. Vamos a poner la mantequilla derretida, la cucharadita de azúcar. Ya habéis visto que con estas medidas os salen 3 galletas. Si queréis hacer más, simplemente debéis doblar la cantidad de ingredientes. Vamos a poner su sal como antes, la yema de huevo. Lo mezclamos muy bien. El cuarto de cucharadita de levadura y 4 cucharaditas colmadas de harina. Y a mezclarlo todo muy bien. Ya está nuestra masa acabada. Como veréis, aquí no le he puesto nada adentro. Ahora, cuando lo pongamos en la bandeja, le pondremos las Oreo. Vamos allá. Vamos a hacer lo mismo que antes. En el plato del microondas que he forrado con papel vegetal, vamos a poner nuestras galletas. Es súper sencillo. Vamos a darle la forma redondeada, lo mejor que podamos. Si no salen redondeadas tampoco pasa nada, no os preocupéis. Aquí tengo una Oreo que he troceado y he hecho trozos con las manos. Vamos a poner encima de las galletas. Así. Ponedle cuanto queráis vosotros. Con crema le pongamos, más buenas estarán. Vamos a ponerle nuestras trocitas de Oreo. ¿Cómo lo veis? ¿Así? ¿O le pongo más? Vamos a poner un poquito más.
Y ahora vamos a hacer lo mismo. Vamos a meterlas un minuto al microondas a máxima potencia. Con mucho cuidado las ponemos sobre la rejilla para que se enfríen. Podéis ponerle los ingredientes que queráis. Yo las he hecho con Oreo y con chips de chocolate. Pero vosotros podéis ponerle lacasitos, emanin, conguitos. Incluso podéis hacerlas sin nada y poner encima chocolate blanco o chocolate negro. Vamos a dejar que se enfríen y podremos comerlas. Pues aquí las tenemos. Están deliciosas. De verdad os digo que nadie pensaría que estas galletas están hechas en el microondas. Se quedan a bizcochalitas y con un sabor delicioso. Espero que os guste. Nos vemos en la próxima receta.